El PSPB, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, Orihuela han registrado una moción de censura contra el alcalde popular, Emilio Bascuñana, que se debatirá el próximo día 25 de abril en un pleno extraordinario. Un acuerdo no exento de polémica, ya que llega a tan solo un año de que finalice la legislatura de Emilio Bascuñana y con la Dirección Nacional y Provincial Naranja, que recalca que no ha autorizado este pacto contra los populares. Minutos antes de hacerse pública la moción de censura por parte de los partidos implicados, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, compareció en una rueda de prensa acompañado por sus concejales para anunciar la decisión de retirar las competencias a los 5 concejales del Grupo Ciudadanos, a los que acusa de atender solo a intereses personales. La firma notarial de las 3 formaciones que se produjo ayer a media mañana supone el primer paso de una carrera que acabará el 25 de abril, fecha en la que se votará la destitución de Bascuñana en el Pleno Municipal. Se prevé que se haga efectiva con la mayoría simple de la Cámara, ya que son 14 de los 25 concejales que tiene la Corporación Municipal los que avalan la moción de censura.